Restaurante Nueva Cascada luce sus mejores galas esta noche, con todo preparado para darle la entrada al nuevo año 2014. Queda ya muy poquitas horas. Y bueno, el señor Eva, que es el director, nos va a hablar cómo celebra esta noche aquí en su casa, en este restaurante, con muchísimos clientes y amigos que quieren junto abrazarse y darse un beso para dar entrada al nuevo año. Buenas noches, Eva. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Todo listo para dar la bienvenida al 2014? Todo preparado, todo completo, con mucha alegría, con mucha ilusión. ¿Cómo se va a vivir aquí esta noche? ¿Qué platos has preparado? ¿Qué tipo de música? ¿Cómo se vivirá aquí una noche de noche vieja y un año ya nuevo? Los platos son los mejores productos. Empezamos con caviar de río frío, rape, salmón, langostinos, bovagante. Y un refrescante, claro, es solo mío. Es solo mío con una salsa de trufa hoy, mousse de boniato y una sorpresa dulce, que es un parfait de maracuyá para refrescar un poco. Y claro, ya estamos pendientes de los uvas para las 12, son en la mesa. La música tengo los Ernestos, que son amigos míos de 15 años, trabajando conmigo en varios restaurantes. Luego tengo Michael y Simone, que son muy conocidos también. Aparte, un saxofonista viene también esta noche. Un programa estupendo. Bueno, un regalo para el paladar, esos platos con caviar y cosas tan exquisitas. Y bueno, llega a las 12, hora de dar las campanadas y tomar las 12 uvas. Yo sé que tu nacionalidad es alemana, como muchos clientes, aunque ya todos tus clientes, inclusive señor Eva, os sentís andaluces, ¿no? Y de Marbella. ¿Tomáis las 12 uvas? ¿Cómo se van a tocar las 12 campanadas? Vale, he aprendido aquí en España y esta tradición y un camarero va a poner con una bandeja los 12 veces y los uvas preparados y esta es una tradición que me gusta mucho y de verdad hoy mi familia, la parte que es en Alemania, ellos a las 12 también comen los uvas, pero son en Alemania. ¿Te vas a comer las 12, Eva? Sí. ¿Sí? Sí. Cada una tiene un símbolo, ¿eh? De felicidad, de bondad, de muchísimas cosas que esperemos que se cumple. ¿Cuál es tu deseo para 2014? Primero de todo, salud. Claro, salud para mí, para todo mundo y también para poder seguir con este proyecto. Este proyecto es un sueño, es una casa que es muy, muy bonito, que tengo mucha ilusión y tengo en mi lado gente como vosotros que me ayuda mucho. Tengo cliente que 15 años viene a comer donde trabajo y estamos en una situación que podemos poner mucho cariño a las personas, no solo con la comida, también con el ambiente. La gente viene aquí a Nueva Cascada a celebrar un cumpleaños, un aniversario de la boda o bodas. Y somos, yo creo que Marbella, ahora una persona que quiere algo especial va a Nueva Cascada y esta es una alegría. Pues, Eval. Un feliz 2014. Nos veremos también para Reyes y para celebrar muchos eventos para el 2014 que se van a hacer como cada año en tu casa. Muchas fiestas, ¿no? Para el 2014. 2014 ya tenemos muchos planes. Vamos a presentar varios libros, que es una cosa muy bonita también. Y claro, ya el próximo domingo en la Gala de los Reyes, una menú sorpresa. Y con música en directo también. Y de pronto luego San Valentín. Vamos un poquito de vacaciones el día 20 de enero hasta 14 de febrero. Yeah. Y pero luego estamos aquí todo el año. Con las pilas cargadas. Pues mis mejores deseos para ti, para tu familia, para todo tu equipo y por supuesto para tus maravillosos clientes. Gracias. Gracias a vosotros.